Hola a todos, Rodrigo está hablando y hoy estamos, ya no estamos en Minecraft, más bien, estamos en un tutorial de cómo mejorar el rendimiento de Minecraft. Me lo pidieron hace poquito, entonces lo voy a hacer. Espero que les guste. Bueno, lo primero que tienen que hacer es descargar este programa, se llama Optifine. Este programa sirve para mejorar el rendimiento de Minecraft o para volverlo mejor de lo que ya es. Entonces descargas este que es el Lite, que es para que ganes FPS, para que te vaya mejor, para las computadoras que no son muy buenas y que necesitan como algo para mejorar el rendimiento. Este es su programa que tienen que descargar. Bueno, lo descargan. Ya lo tengo, es muy sencillo. Aquí te va a salir esta cosa. Le dan simplemente doble clic y le ponen instalar. Ya muy sencillamente se instala. Y cuando abran su Minecraft, el launcher de Minecraft, les va a aparecer una opción que no les había aparecido, que es un perfil. El perfil se va a llamar Optifine. Y ya con eso va a estar instalado. No hay modificaciones ni nada. También se les recomienda, para que vaya mejor, que pongan estas cosas. Que las gráficas vayan rápido, que el renderizado de distancia sea corto, que el smooth lighting esté apagado, que sea los máximos FPS, que vaya rápido, etc, etc, etc. Este link va a estar en la descripción del video, así que no se preocupen, va todo bien, está bien. Después, si eso no es suficiente porque su computadora es demasiado chafa y necesitan algo más, tendrán que descargar esto, un texture pack. También esto va a estar en la descripción del video. Y los texture pack que yo se los recomiendo porque son los que van a hacer que vaya mucho más rápido. Son los que son 16x16 y creo que hay hasta 8x8. Sí, aquí hay uno 8x8. Esto hace que el rendimiento de Minecraft suba porque va a haber menos píxeles en pantalla. Entonces descargan uno, yo ya le puse el de 8x8, lo descargué. Le dan a aquí, ¿dónde está? Download, lo descargan, te va a salir esto. Y miren, así de sencillo es. Bueno, este es uno que es 16x16, que es uno muy sencillo también. Download, le dan, te va a salir esto. Ahora, aquí arriba, para ponerlo exactamente donde tiene que estar, muy sencillo. Ponen porcentaje, bueno, ponen porcentaje, app con doble P, data y porcentaje de nuevo. Ay, Dios mío, porcentaje. Le dan enter. Claro, si lo escriben bien, estaría muy bien. Es app data. Le dan enter y te va a salir esto. Te vienes a punto Minecraft. De aquí te vas a Resource Pack, le das doble clic y aquí lo instalan. Así nada más con el zip, no lo tienen que descomprimir ni nada, así como está, va perfecto. Descargan el que ustedes prefieran. Si tienen una computadora mala, tendrán que descargar uno malo porque su computadora, si de por sí no corre el Minecraft normal, simplemente no va a poder correr uno mejor. Pero bueno, entonces les voy a mostrar cómo se ve. Abrimos Minecraft. A mí generalmente me va alto, pero los FPS, pero como estoy grabando en HD, bajan bastante. Pero bueno, ya que abrieron Minecraft y todo, inician un juego. Aquí tutorial de rendimiento. Bueno, me faltó la O, pero ahí. Aquí se vienen y la verdad es una cosa muy sencilla. Ya, este es el Minecraft normal, como están viendo. Ya saben todo lo sencillo, lo normal. Podemos poner unas cuantas cosas para que lo vean. Esto. No sé qué tantas cosas modifique el texture pack porque la verdad ni me fijé. Pero vamos a poner estas cosas básicas, ¿no? Estas así se ven en Minecraft. Muy sencillas, bonitas, etc. Así para que lo vean. Y ya, ¿no? Más o menos es esto. Y se ven muy chulas, lo que sea. Se vienen al menú con ESC. Opciones. Se vienen a Resource Pack. Y aquí están los dos que descargué. Este es el de 8. Vamos a ver primero el de 8. Le ponen Down. Y así de sencillo es poner Texture Packs. Y todo se va a venir al de 8. Como se dan cuenta, esto es algo muy sencillo. O sea, es de 8 bits, creo yo. No. Bueno, es de 8x8. Así muy sencilla la cosa. Y esto hace que el rendimiento de Minecraft suba bastante para las computadoras que no son muy buenas. Como ven, no se ve de la mejor manera, eso no se los voy a negar. Pero Minecraft va mejor, mucho, mucho mejor.
Entonces, para las personas que tengan una computadora mala, tendrán que descargar esto. Y aparte, no se ve mal. No cambia el agua de Minecraft. No se ve mal, la verdad. Está bastante padre. Y te sube el rendimiento de Minecraft. También está el otro que descargué, que es el que acabo de descargar, que es el de 16x16. Este es un resource pack mejor, si se dan cuenta, mejora un poco más. Este ya es de 16x16, como lo he mencionado. Pero aún así mejora el rendimiento de Minecraft. No me acuerdo bien cuánto era el de Minecraft, creo que era 32x32, que hay resource pack de esos. Y hay unos hiperrealistas impresionantemente impresionantes. Pues bueno, esto es más o menos todo lo que tiene Minecraft. ¿Cómo era? Ahí, un screenshot, no. Así me veo yo poniendo estas cosas. Ay, Dios, que no me acomodo. Y pues sí, ahí está. Y pues así es como mejoras el rendimiento de Minecraft. Ya nos vamos a salir. De hecho creo que aquí también lo puedes cambiar. Sí, miren, aquí también lo puedes cambiar. Yo no voy a utilizar estos. Pero eso es como mejoras el rendimiento de Minecraft. Hay otras cosas que puedes hacer, pero esas son descargando mods. Estas son las formas más básicas en las que puedes mejorar el rendimiento de Minecraft. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Ya saben, si les gustó el video denle like y compartir. Si no, pues no lo hagan. Dejaré todos los links que acabo de utilizar en la descripción del video. Espero que les haya gustado el video. De cómo mejorar el rendimiento de Minecraft. Vale, hasta el siguiente video.